Patrón Pablito, saludo de la gente de Feral Games en Los Olivos. Solo para ustedes, Diego, ustedes son berracos. Gracias por su apoyo, por su presencia en este cast. Y el siguiente y último pick por parte de Forsumers es el Necrolite. Y pues, ahorita siento que Forsumers tiene una mejor escuadra para responder a Thunder. Al final no termina por concretarla una apuesta sobre un Huskar que pues al final no concretó lo que estaban esperando. Diferentes cualidades que pues siempre quise intentar. Más creativas, buscamos a Matthew. Ay, 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 Homie Maisel también. Y la respuesta por parte de Slow de Husky, respondemos, y es un kill para Gunnar. First Blood para Forsumers. Y todo eso está picante, ¿eh? En top haya movida. Encontramos Homie Maisel, conecta el objetivo es Matthew y en bot se muere Pacas a manos de Mu. Al final conectamos el golpe de ancla. Está manejando un héroe que se ha visto muy beneficiado por la versatilidad de héroes neutrales que hay. Digo, crit neutrales. La respuesta, Mu. Esta Ticlin recibe demasiado. Mucha reducción de armadura. Termina por morirse. Los crit golpean. Y ahora el siguiente objetivo es Panda. Voy a permitirse lanear tranquilo. Hay respuesta, Ticlin. Llegamos con el plasma fill. Van a matar a Mu. Llega la cookie. Déjale el kill, por favor, a Pacas. Y Pacas se lleva el kill. Pero muere a manos de Husky. ¿Qué pasó ahí? Se extendió demasiado. Buscamos a Husky, Matthew le está esperando, Pandamu también, vamos Goto, todavía no hay, y el ser utilizado, y al final castigamos, no le como usado, ¿no? Como con la invitación del acento, buscamos a Husky, llega el Ignite, la Cookie Plasma Filo, quieren buscar a Husky, se muere un golpe más por favor, y listo, muerto, manos de Pacas, el siguiente es Mu, Static Clean, Homie Maisel de respuesta por parte de Freak, lo quieren buscar, el Tidehunter, el Gyrocopter quieren responder también, Conecta lo quieren matar, y se termina por explotar este Homie Maisel, el cohete no llega, y la respuesta de Darmago, llega Darmago, Plasma Filo, lo quieren buscar, y el objetivo podría ser Mu, llega la Cookie también. Llega Darmago, vamos Darmago, la lanza de Darmago, la conecta por favor y listo, es un kill para Pandamu. Y Darmago quiere llegar, la arena, llega la lanza, eso Freak se va a morir, llega el Ghost Rebel también, un golpe más y está muerto a manos de Darmago. Con mi Maisel evitamos el Chen, lo están golpeando, Rocket Barrage por parte del Gyrocopter, lo están buscando, guaña de la muerte y ¡zas! Está muerto a manos de Gunnar, cae Sacred en esta oportunidad. Al menos revelamos la intención. Hay rotación. Los chicos quieren pelear. El objetivo, el Necrofoss. El Illusioner castiga demasiado. Hay Cookie. Conectamos la arena junto con la lanza también. Con su Rebuke, pero termina por salvarse. Al final se regenera todo con el pulso mortal. El objetivo podría ser ahorita el Mars. La respuesta, llega Socrates a querer matar. El Ignite conecta. Fue los utilizado por parte del Ogre Magi. Conecta la lanza, lo quieren matar. Hay mano de Dios para poder salvar al Necrofoss que se cura demasiado. Pulso mortal de nuevo. Otra vez ponemos el Chakra junto con el Chen. Retrocede. Llega muy para responder, hay Ravage también, lo van a matar y no conseguimos nada. 8 para Forsumers y Thunder tiene que replegarse de nuevo porque eso está muy complicado. Los de Forsumers que quieren pelear, llega Darmago, fallamos la lanza, la arena igual evita que el Gyrocopter pueda moverse, quiere responder, vamos con el Chakram, el objetivo Gyrocopter, muerte radial, está muerto y listo, muerto a manos de Sacred, pero llega ya el Necrolite para responder, hay Guadaña de la Muerte, la lanza lo aleja, quiere tepear pero lo están dando visión demasiada para que pueda actuar, vamos por favor no lo maten, no hay TP. El stun del centauro, guaña de la muerte y está muerto. Mientras tanto abajo muere a manos de Costabel y de Mu. Pacas. Mucho más complejo va a ser que el Razor pueda jugar con tranquilidad y buscamos objetivos. El stun del centauro, hay el Shadow de respuesta para llevarse este creep. El objetivo va a ser Husky, lo quieren buscar. Mano de Dios para poder purgarse algo más. Lo van a buscar, Husky termina por salvarse y esto es el problema. Thunder Awaken no puede encontrar kills porque hay demasiada respuesta. Hay pulso mortal, mano de Dios, también hay Ravage y Gunnar se puede llevar este kill. 7 segundos, Rocket Barrage, ay no, Socrates se muere a manos de Gunnar. Viene, no pasó nada, simplemente fue un pause. Conecta la lanza, el objetivo es Gunnar, Firebase utilizado. Los besos de Mortimer para castigar a Gunnar. Le ponemos la arena para que no se mueva. Amplificado su daño en México recibido. Pero al final hay Calm Down para responder. Socrates no puede hacer mucho. Conecta el Chakran, al final no, hay Cookie, Mu podría ser objetivo. Tiene Ravage también a disposición, lo está pensando. El stun de Homie Maisel conecta, Socrates no se mueve. Firebase utilizado por parte de Panda para que no avance Mu. Y esto es una pelea de constante. De secuencia tras secuencia, no conectamos nada y esto es Forsumers pensando, resistiendo y reagrupando su juego como de lugar. Llega encontrando a Ravage, Mu avanza, lo va a conectar y termina por impactar sobre dos héroes. Armado el objetivo, el eclipse que impacta y al final es un kill para Gunnar con la guadaña de la muerte. Pandemur retrocede y los chicos de Thunder 6-12 no pueden permitirse dar la cara. Los chicos no pueden pelear tanto y buscamos el objetivo. Es Mu, llega el Chakran junto con el Borbotón, la Cookie impacta, Ignite utilizado para que Gunnar no se pueda mover tanto. Ya al final pues deciden retroceder y el juego de Gunnar prácticamente perfecto, ya consigue tirar el Blade y ahí no Pandamu, Homie Maisel, ahí Borbotón, ponemos el Pickpull para avanzar, camina con más velocidad, termina por llevarse este Homie Maisel del Gyrocopter y los chicos avanzan, ahí Nike de respuesta, mientras tanto Gunnar bajo el efecto de la DD quiere pelear, llega Pacas,
Stickling, Plasma Field, el objetivo es Mu, ahí BKB también, Pacas, gástala ahorita porque si no te van a temer demasiado, pone la BKB para golpear, el objetivo es Mu, recibe demasiado daño, el Chican para que no se pueda mover, un golpe más y está muerto, mientras tanto llega Darmago contra la arena junto con la lanza, el objetivo, Gunnar, ya no hay forma de verlo fantasma y lo van a matar y listo, es un doble kill para Pacas que se recupera en este momento, bien ahí Pacas, vamos Pacas, ahora el Roshan a favor de los chicos del trueno, dos lados, y a ver quién encuentra primero la ventaja de kill, los chicos van empujando, el objetivo podría ser, ay, 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 Gunnar, te quedaste solo, ya saben que estás ahí, arena, la lanza, el chakra, besos de Mortimer para deletearlo, no se puede mover tampoco, hay robas, pero la BKB tiene por parte de Pacas para castigar, este clink utilizado junto con el Eye of the Storm, Costabal que no tiene nada para poder responder, Pacas se pone dentro de la base, no cree en nadie, el stun, la lanza del armago, encontramos otra vez y lo matamos, adiós Costabal, se muere Mu también, double kill, como locos estamos golpeando, no puede hacer nada el Girocopter, se cae la torre como si fuera papel también, y los chicos de Four Summers caen ante la escuadra del trueno, vamos Perú, vamos UG, estamos golpeando todo y termina por encontrar una buena teamfight, la precisión de Darmago, Four Summers cada vez más ha peligrado porque esto les está saliendo mal, no les está saliendo como lo esperaban, hay Ignite, Pandamu el objetivo, velo por parte de Gunnar para responder, hay arena, Pandamu se puede morir con este Homie Mice, lo quieren buscar también, va a encontrar el stun, retrocede Pandamu, gana tiempo Pandamu para que puedan pelear, se gastó la guaña de la muerte por parte de Gunnar, el objetivo es un para poder pelear con la lanza, no la termina por fallar, Darmago pone la BKB y se queda solo Gunnar, se queda sin nadie Gunnar, otra vez quiere tepear, ay Cookie termina por stunearlo y adiós Gunnar que te muere, Chakran y la Chen está muerto a manos de Soccer God. Bien ahí, Martín Zambrano dice vamos Perú, vamos, Mu, Pacas, Mu, Pacas, Mu, Pacas. Y lo digo, pero Pepe Lucho, los chicos quieren pelear, que te escucho. Se viene la pelea, conectamos con el Robash, lo van a matar, demasiado el delay, tiene el combo inmediato para acabar con su vida. Gunnar guaña de la muerte para deletearlo por completo. Matthew también va a caer, y el siguiente Socrat, se quiere escapar, Socrat, vamos, Socrat, corre por favor, le cae el borbotón, retrocede, Socrat, bajo el efecto del Homie Mice, se lo están revelando, otro Chain, retrocede, Socrat, una vez más, por favor, una vez más, Socrat, por favor, calcula bien, ahí la Chain, se quiere escapar, llega Mu, el Homie Mice lo va a stunear, y ay, Dios mío, Socrat sin mana, otro botón para castigarlo, llega uno con la Eternal Blade, lo quieren castigar, termina por utilizar otra vez la Chain, otro Homie Mice y está muerto, termina por morir a manos de la escuadra de Four Summers. El objetivo de Thunder, acabar con Four Summers, estamos buscando, puede caer Husky, llegamos a Armago, Ghost Rebel también contra la lanza y el objetivo va a morir, Lil Shader también utilizado, llega el Ignite, Scarlet Blast y está muerto a manos de Goto, del arquitecto, del empresario, del doctor, el ingeniero, el locutor, el todo. Amigos, es hora de pelear. Por favor, todos mentalizados, todos viendo el mapa, todos viendo el juego. Esto se viene. Código BSG portea en la tienda de los chicos de BSG para que adquieras tus periféricos. El lanzo por parte del beso de Mortimer lo conecta. El Team Barzo estunea 2. Bien allí por el Goto. Encontramos al Che. Lo van a matar con el Chakram. Random code utilizado. Pero se muere el Necrofoss. Y continuamos con la teamfight. Se paga Socrates para poder continuar peleando. Ahí BKB de Darmago. La arena. Conectamos con la lanza. El objetivo al Girocopter. Mientras tanto, volvemos a la luna que no se puede ni siquiera mover con el Static Link. Golpeando también ahí, el Robash también de inmediato para matar a... ¡Ay no, por favor no el Razor, por favor no el Razor! Buen momento para actuar y termina por llevarse la vida de este Tie Hunter. El siguiente en caer va a ser Husky, enclava con la lanza, lo encontramos, Ignite, el Chakram ya está muerto a manos del... ¡Cat, cat, cat, cat! ¡Bien ahí! ¡Bien jugado! Ahora sí, es tomar estructuras, no hay buybacks para Four Summers, pero sí tienen este, pues... Cliff, ¿no? Son 5 héroes buscando la zona de top. Termina por pagarse, no. Termina por revivir. ¿Quién? Cancela la TP. Y los chicos de Thunder, sin ningún tipo de problema, están respondiendo. Mientras tanto, el Tie Hunter no tiene rabas, pero quiere evitar que esto se pueda dar. Conecta, termina por romperse este Homie Maisal buscando las barracas. Y ahora sí, al momento de pelear. Vamos, chicos. Tomamos la estructura y listo. Retrocedemos todos con tranquilidad. Allá, un saludo para Artu de parte de su amigo Cutipo. Creo que Cutipo te es más familiar, ¿no? Ya, a ver, mira. Un saludo para mi amigo Artu, de parte de su amigo Cutipo, la casa, baby, me ayuda. ¿Cómo estás, Artu? Un saludo. Un saludo. Roshan, la respuesta de Four Summers, no es Ravage tampoco, Mayuya, encontramos al Ogre Maya y Fire Rush utilizado, no vive para nada Gunnar, lo dispelan con esta hoja para poder evitar que se pueda curar también, está muerto a manos de este dispel del Nullifier, y encontramos también a Rocket Barrage, lo encontramos, lo están buscando, el siguiente es Costabael, se forcea para evitar que lo puedan seguir focuseando, Darmago llega, BKB sobre Costabael, lo están body bloqueando, Pacas lo piensa, todavía no hay BKB para poder utilizar el Refresh también, Shocker termina por esquivar el punto,
la doble lanza que impacta sobre Costabael y también sobre el Chen. Lo van a matar. Este tigre que roba toda la vida y está muerto también. Bien ahí jugado por parte de los chicos de Thunder Awakening. Vamos a romper las siguientes estructuras, amigo Groot. Espero que la pases muy bien. Un saludo. Encontramos Matthew rompiendo aquí. Están buscando las estructuras y Matthew lo lanza de Armago. ¿Qué pasó? ¿No hay Gigi todavía lanzado? Lo están esperando. Lo termina por sacar de la fuente, pero se muere de Armago. Está golpeando pacas. Forsumer se está esperando el último instante para poder llegar a disputar esta última pelea, pero se muere de Armago y todos retroceden. ¿Qué hiciste, Goto? ¿Qué pasó, Goto? Pacas, este Kling todavía no lo termina por utilizar. Hay BKB y el objetivo, Gunnar, BKB de nuevo. Otro este Kling, otro Nullifier. El Cook Impact lo están matando y no puede hacer más que morir. Adiós al Necrofuego, se muere Mu también. Hay Calm Down por parte del Girocopter. Plasma Field. Gigi lanzado por parte de Husky. Y el juego se acaba aquí. El juego se acaba ahora. Triple kill. Y vamos arrasando la segunda partida. Veo dos a favor de los chicos de Thunder Awakening. ¡Vamos, UG!